Muchísimas gracias por estar en sintonía del canal parlamentario. Muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa Desde el Parlamento. Hoy, una conversación en la cual entenderemos por qué Nicaragua trabaja arduamente en la construcción de una paz y también una paz con justicia social. Ambos conceptos con serias distancias entre uno y el otro que nos ayudarán a través de este programa a entender cómo podemos construir una nueva cosmovisión en la que todas y todos seamos partícipes de ella. Pues para hablar de ello, contamos con la presencia del compañero Freddy Franco, quien es diputado de la Alianza del Frente Sandinista de Liberación Nacional, además sindicalista y educador de las universidades de nuestro país. Diputado, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Hoy estamos en el mes de mayo. Ya parece que las lluvias están llegando y eso es un buen augurio para las cosechas, para la economía de Nicaragua, ¿verdad? Ya pronto entrará plenamente el invierno de acuerdo a los pronósticos. También el mes de mayo es el mes de las madres. Un saludo a todas las madres nicaragüenses, a mi madre y a todas aquellas que forjan a los hijos con mucho sacrificio, con mucha dedicación. Y también en mayo conmemoramos a Sandino. El 18 de mayo de 1895 nació Sandino, ¿verdad? Este sábado 18 se cumplen 124 años del nacimiento de Sandino, que también luchó por la paz y luchó por la soberanía de Nicaragua. Y también un hombre que ayudó a redefinir las líneas de la historia de nuestro país, y en ese concepto y en ese punto quisiera empezar un proceso de conversaciones. Cuando en Nicaragua hablamos de la paz, hablamos de la búsqueda incansable, generacional, de la paz en este país. ¿Cómo podemos entender precisamente esa búsqueda de la paz en nuestra nación a través de la historia, pero también en este contexto histórico? Claro, precisamente por eso quería hacer referencia a Sandino. O sea, todas las luchas de Nicaragua por su independencia, por su soberanía, implicaron unas luchas, guerras por la independencia, ¿verdad? Nunca logramos estabilizar el país, prácticamente el país, desde la independencia en 1821 hasta 1990. Nicaragua sufrió mucha guerra, violencia, golpes de Estado, y eso no nos permitió desarrollarnos plenamente como nación. Y además fuimos sometidos a poderes externos, ¿no? Que precisamente son los que afectaron en buena parte la construcción de la nación nicaragüense y su estabilidad, ¿verdad? Entonces, y un aporte importante a esa lucha por la paz la tuvo Sandino entre 1933 y 1934, porque Sandino luchaba primero por la soberanía de Nicaragua, por construir una patria para todos, una patria soberana, pero también el contexto después de 7 años de guerra consecutiva entre 1926 y 1933, Sandino plantea, bueno, es necesario construir la paz en Nicaragua. Y él firmó la paz con el presidente Sacas. Esa paz era necesaria para estabilizar Nicaragua en aquel momento, para incluir los derechos de los campesinos, de los patriotas que anduvieron en el movimiento sandinista, que implicaba, entre otras cosas, formar cooperativas para los campesinos, y que Sandino comenzó a formar cooperativas para los campesinos. Es decir, y que de ahí empezamos a entender algunos conceptos que me llevan a mi otra pregunta, y discúlpeme que lo interrumpa. Sí. El entendimiento de la paz partiendo de los tejidos sociales articulados y de la restitución de derechos, entendido en principio desde la cosmovisión de Sandino, partiendo obviamente desde la realidad y de su comunicación que él tuvo en su juventud con los movimientos obreros mexicanos, también en su trayectoria con el cooperativismo, pero después pues llevándolo a la práctica. Es claro, decir, un momento que se habla de la paz, también empieza a hablar del trabajo, ¿no? Claro, entonces en aquel momento era no solo la paz como ausencia de guerra, sino la paz como desarrollo social. En este caso, formar cooperativas es muy fundamental para integrar aquella parte del país, a los campesinos primero, que eran socialmente excluidos. Entonces, okay, la inclusión social es un concepto importante para la paz. Igualmente, los derechos de los campesinos, el derecho a la tierra, el derecho a ser cooperativizado, el derecho de los pobladores de la costa caribe, porque Sandino planteaba una integración de esa parte del territorio a la dinámica nacional. Ese es otro componente importante para la paz nacional, ¿verdad? Y entonces Sandino se comprometió mucho en aquel momento y intensamente luchó porque se cumplieron los acuerdos de paz entre 1933 y 1934, y el último viaje que hace a Managua es capturado y asesinado a traición. Pues esto fue por orientaciones del gobierno de los Estados Unidos y en contubernio pues con los partidos políticos de derecha en aquel momento de la historia de Nicaragua. Pero Sandino entonces expresa ese compromiso por la patria, por tener una paz que implica derechos sociales, en este caso derechos sociales para el campesinado, una patria soberana, pero también una patria integrada nacionalmente, que es lo que después hemos venido construyendo, ¿verdad? Porque históricamente han habido sectores, sobre todo los habitantes de la costa caribe, que estuvieron excluidos del desarrollo nacional, okay, hasta los años 80 del siglo XX. Y es muy importante ese proceso de inclusión que usted menciona,
que es la territorialidad, sí, no vistos como, como zona botín. En ese sentido, la costa caribe durante la dictadura somocista, inclusive tenían en préstito las empresas norteamericanas, sí, para operar al margen de la ley, es decir, de las, sí, leyes nicaragüenses. Correcto, sí. Y bajo jurisdicción norteamericana directamente. Correcto, así es, correcto. Y en ese sentido, entender en principio la soberanía y después de eso los procesos de inclusión social que nos llevan al triunfo de la revolución en 1979, diputado. ¿Cómo podemos entender? Efectivamente, el triunfo de la revolución fue el triunfo del pueblo nicaragüense y de todas sus causas. Okay. La causa de la soberanía, la causa, digamos, de los derechos del pueblo que nunca tuvo, el derecho a la educación que no existió, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social, que era muy limitada en la época de Somoza, solo como en 3 o 4 lugares del país había afiliación a la seguridad social. La revolución sandinista universalizó la seguridad social, ¿verdad? Y hoy eso se ha ido fortaleciendo, ¿verdad? La revolución, por ejemplo, desarrolló una serie de programas de vivienda popular, la participación de las mujeres, de los jóvenes, de los trabajadores. El pueblo se hizo protagonista. Entonces, esos son elementos de inclusión social, como voy a llamar la justicia social. Pero efectivamente enfrentamos la guerra que nos hicieron el imperio en los años 80. Aún así el país avanzó en derechos sociales, en derecho a la participación social y política, ¿verdad? Igualmente avanzó en los derechos de la soberanía, los derechos de la soberanía nacional, y también se logró el proceso de autonomía de la costa caribe, que es un proceso de reconocer los derechos históricos y culturales del pueblo caribeño, y también ellos son parte de la nación nicaragüense. El criterio de unidad nacional, unidad en la diversidad, eso se construyó a partir de 1987 con la ley de autonomía, el estatuto de autonomía de los habitantes de la costa caribe, y eso fue obra de la revolución. Y ese proceso se ha ido consolidando en estos años, ¿verdad? Pero también otras conquistas para la clase trabajadora, y en este caso, pues también usted, hay reconocimientos en principio para la importancia social que tiene la clase trabajadora y los aportes que desde este gremio, sí, se puede hacer para la paz en función de una paz duradera. Claro, por ejemplo, nosotros en los años 80 logramos casi pleno empleo. O sea, aquí había, ¿verdad? Porque también habían empresas del Estado, habían cooperativas, había toda una dinámica económica, una economía democrática, una economía social, donde estaban los trabajadores, eran protagonistas en la empresa, eran parte de la conducción de la empresa, ¿verdad? Habían cientos de empresas del Estado donde se conseguían recursos en función del desarrollo social. Efectivamente, el derecho a la organización sindical creció, las mejoras salariales importantes se lograron, ¿verdad? La construcción de convenios colectivos en beneficio de la clase trabajadora. Todo eso fue obra de la revolución, ¿verdad? Lo que hemos hecho después, a partir del 2007, es consolidar o darle continuidad a lo que logramos en los años 80. Y en ese proceso también es una transición forzada, y allí le pregunto, porque entraríamos ya en otro proceso de concepción de la paz. Usted me mencionaba un proceso histórico de la búsqueda, claro, y ahí Sandino también jugando un papel muy importante. Pero vaya, también después del Frente Sandinista, los comandantes guerrilleros, el pueblo armado, después del triunfo de la revolución, en principio con unas acciones armadas, pues, no, para la construcción y defensa de los derechos. Posteriormente, la transición del 90, es decir, cercenados todos los derechos que implicaban justicia social y reivindicaciones para los gremios. Sí. ¿Qué significa y cómo puede hablarse de paz dentro de una cosmovisión en la que más del 40% de la población es analfabeta, en donde más del 83% de la población vive en pobreza y pobreza extrema? Es decir, ¿cómo podemos hablar de conceptos de paz cuando tenemos esos indicadores de desarrollo humano en la lona prácticamente? Claro, o sea, si nosotros hablamos del periodo neoliberal, efectivamente no hubo paz social, porque efectivamente teníamos prácticamente el 60% de la población nicaragüense en pobreza. Afectado muchos de sus derechos fundamentales, sobre todo el derecho a la educación, a la salud, ¿verdad? El derecho al financiamiento, ¿verdad? Para los productores. Entonces, no había paz social, no hubo paz social en el periodo neoliberal, porque efectivamente también hubo toda una política de exclusión, ¿verdad? Contra las fuerzas sociales y políticas progresistas en Nicaragua. ¿Pero por qué se menciona la paz si no hay todo ese proceso de restitución de derechos? Porque es una, a veces pareciese que limitan a la paz, como usted lo mencionó al inicio del programa, al inicio de su intervención, la ausencia de la guerra. Sí, claro. Porque precisamente hay intereses de solo ver la paz como un elemento político, como un elemento de la ausencia de guerra o la ausencia de violencia. Ese es importante, es un componente de la paz, pero no es el único componente. Porque si no hay otras condiciones sociales, si no hay condiciones de justicia social,
si no hay condiciones de inclusión social, si no hay condiciones de equidad social, y si no hay condiciones, digamos, de pensar en el país, en el desarrollo de la nación, precisamente es una de las limitaciones que hemos tenido. Por ejemplo, cuando nosotros tuvimos el primer gran acuerdo para la defensa de la nación y que eso lo propició condiciones para la paz, fue cuando hubo el acuerdo para enfrentar a William Walker en 1856. Okay. Legitimistas y democráticos se pusieron de acuerdo para enfrentar a la intervención filibustera. Y a partir de ahí, ¿verdad?, teniendo claro el peligro de la intervención extranjera, que implicaba también que nosotros nos anexáramos a los estados esclavistas del sur de los Estados Unidos. O sea, íbamos a perder nuestra identidad como centroamericano, como nicaragüense. Entonces, frente a ese peligro de la intervención extranjera, del injerencismo externo, los nicaragüenses nos unimos. Y eso fue muy importante porque después vinieron los llamados 30 años de gobiernos conservadores, que fueron de bastante relativa paz, o sea, se avanzó en la paz. Y eso ayudó también al desarrollo económico a finales del siglo XIX en Nicaragua. Entonces después, cuando triunfa la revolución, hay todo un acuerdo, ¿verdad? Se forma un gobierno de reconstrucción nacional encabezado por el Frente Sandinista para reconstruir Nicaragua, para que todos unidos salgamos adelante en Nicaragua. Pero vino la guerra de nuevo, o sea, vino el factor externo. Después vinieron los gobiernos neoliberales, muy influenciados por el factor externo. Okay. Desconocieron muchos de los derechos alcanzados por la revolución, y eso nos implicó un atraso. Entonces, por eso el planteamiento del gobierno revolucionario, encabezado por el Frente Sandinista, desde los años fines de los 80, queremos la paz de Centroamérica, y Nicaragua fue el primero que cumplió con los acuerdos de paz. En tanto, en aquel momento era la paz como un elemento de superar la guerra, pero también la paz como desarrollo económico y social, porque eso está planteado ahí en los acuerdos de Esquipula, los componentes económicos y sociales para la paz, no solo el tema de la guerra, no solo el tema de la violencia. Pero bueno, en ese momento se impuso en Centroamérica, en el mundo, el neoliberalismo. O sea, la concepción neoliberal, que el Estado no tiene ninguna responsabilidad, que no tenemos ninguna responsabilidad en el desarrollo social, y eso nos implicó un atraso. Pero sí, sigue estando latente, como ha dicho el presidente, comandante Daniel Ortega, que entre los nicaragüenses tenemos que entendernos que las decisiones en Nicaragua las tomamos los nicaragüenses. Exacto. Y la responsabilidad del desarrollo social y nacional nos corresponde a los nicaragüenses. Y de ahí entonces la política que se instala al asumir nuevamente el comandante Daniel la presidencia en el 2007, es hay un gobierno de reconciliación y unidad nacional. Okay. La unidad nacional como premisa, la unidad nacional como premisa para que todos juntos empujemos la carreta del desarrollo del país, y la reconciliación para superar todos los conflictos y los traumas generados por la guerra y digamos las exclusiones políticas y sociales que hemos venido padeciendo como país. Entonces tenemos ese reto, seguimos teniendo el reto de la reconciliación, seguimos teniendo el reto de la paz, que la estamos construyendo, la paz en su visión integral, no solo en el elemento de ausencia de la violencia, sino en el elemento de los derechos sociales del pueblo, el derecho a su protagonismo, a incidir en el desarrollo nacional y social. Entonces, tenemos ese reto, o sea, estamos construyendo la paz que fue alterada precisamente por el intento golpista, precisamente porque eso es parte ya, forma parte de un formato global, el intento golpista, un formato global donde en aquellos países nacionalistas, progresistas, quieren hacer avanzar los derechos del pueblo, ahí es ahí donde el imperio comienza a actuar para socavar, para hacer daño, para dividir. Estamos enfrentados a ese reto en este momento histórico. Y en ese proceso de entender lo que significa la reconciliación, quisiera preguntarle, a partir de los procesos de articulación interinstitucional para garantizar la restitución de los derechos, en principio, y la paz, ¿y por qué el gobierno de reconciliación y unidad nacional hace énfasis en el proceso de restitución de derechos para la construcción de la paz? ¿Por qué? Porque precisamente si no tenemos, si no hay esos derechos, ¿verdad? Nosotros tenemos una constitución muy garantista en los derechos. Okay. En todos los ámbitos, el derecho, los derechos sociales, laborales, económicos, ambientales, familiares. O sea, nosotros somos un país que tiene una de las mejores constituciones de la región. Ahí hay muchos derechos. Entonces nosotros, ¿quién instaló esos derechos? La Revolución Sandinista. Entonces, si no hay, digamos, satisfacción, digamos, económica, social, cultural, de los habitantes, de los ciudadanos, no va a haber paz. Porque precisamente la paz es también la paz social, pues no solo es el componente. Nosotros hemos avanzado en el país en la seguridad, en la estabilidad y en la tranquilidad. O sea, nosotros somos el país más seguro de Centroamérica porque hay todo un compromiso del Estado
para asegurar un país seguro, un país estable, ¿verdad? Eso es un componente muy importante en la subjetividad humana. Pero además la reducción de pobreza, crecimiento económico. Correcto. Entonces, junto a ello, efectivamente, se ha venido combatiendo la pobreza, reducción de la pobreza casi a la mitad de como estaba cuando llegamos al gobierno en el 2007. Esto es muy importante porque sacar, digamos, del baúl, del fondo ahí, del barril, a la gente que estaba totalmente excluida, pues. Entonces, restitución de derechos que implica el combate a la pobreza, ¿verdad? Una serie de programas sociales, una serie de programas económicos, hambre cero, usura cero, una serie de programas solidarios que han permitido que la gente vaya saliendo de condición de pobreza, pero esa persona al salir de la condición de pobreza también necesita otros derechos. Y es el reto permanente que tenemos de que esos derechos, para asegurar la estabilidad y la paz, tenemos que irla asegurando. Tenemos que hacer una pausa, pero al volver quisiera que habláramos de ese proceso de continuidad, porque también lo que hoy son techos, mañana van a ser el piso para nuevas conquistas sociales. Creo que lo estaba explicando un poco invertido, pero ese es el punto, ¿no? Cada conquista se convierte en el trampolín o en el peldaño para la siguiente proceso de conquista. Y en ese sentido también, la sociedad nicaragüense, ahí referirnos un poco a lo del fallido intento de golpe de Estado, porque ahora el tema de la paz toma un interés importante. Ya nos habíamos acostumbrado a 12 años de progreso, de tranquilidad, de estabilidad, en el que precisamente, y ahí viene, muchas veces no dimensionamos algunos valores de nuestra sociedad hasta que precisamente los vemos conculcados, claro. Los vemos arrebatados. Tenemos que hacer una pausa, pero nosotros hoy estamos conociendo en su programa desde el Parlamento lo que significa la defensa de la paz y la justicia social en Nicaragua. Ya volvemos. Es un recurso natural valioso para nuestras vidas. No la malgastemos. Cuidemos nuestras fuentes hídricas. El cuidado del medio ambiente es responsabilidad de todos y todas. Un mensaje de la Asamblea Nacional. Nicaragua linda, el corazón del cielo, late por las victorias. En el 2007, funcionaban 26 centros técnicos del INATEC en 19 municipios del país. Actualmente, contamos con 45 centros tecnológicos del INATEC en 36 municipios del país. Nicaragua, 40 Revolución, 2019, para nuevas victorias. Muchas gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento. Un proceso de conversación a través del cual estamos entendiendo lo que significa la conquista de la paz, la defensa de la misma y también la restitución de derechos entendidos como justicia social. Para ello, pues con la compañía del compañero Freddy Franco, quien es diputado ante la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional, escritor, docente universitario también, sindicalista y también analista político de todo lo que ocurre en nuestro país, también conocer un poquito, diputado, lo que implica
ese nivel de compromiso del gobierno de reconciliación y unidad nacional frente a los eventos que pudimos ver, que toda la sociedad nicaragüense, hechos de violencia jamás antes vistos, y entender una vez posteriormente se restableció la paz, cómo la sociedad nicaragüense, es decir, vio conculcado este derecho y ahora, es decir, es un proceso en el que todos estamos inmersos, ¿no? Claro. Precisamente el Frente Sandinista siempre ha tenido una vocación de paz, una vocación de pensar siempre en el pueblo, de pensar siempre en el país. Yo me acuerdo cuando se perdieron las elecciones a inicios de 1990, si nosotros no hubiéramos tenido una vocación democrática, una vocación de paz, no hubiéramos entregado el gobierno. Pero precisamente ahí es donde se demostró que a nosotros estamos comprometidos con el pueblo. La voz del pueblo es la voz de Dios. Y entonces en aquel momento el pueblo quería superar la guerra y no le dio el voto al Frente Sandinista. Pero el Frente Sandinista reconoció, con todo el poder popular que había en aquel momento, pudimos haber dicho no. Además, pero que fueron respeta. Una diferencia bastante cercana entre sí. Una opción política. Entonces, ahí lo importante es que el Frente dijo, bueno, aquí está reafirmada nuestra vocación democrática, nosotros fuimos a las urnas y estamos respetando la voluntad popular y seguiremos comprometidos con la paz del pueblo nicaragüense. Y luego gobernamos desde abajo, con un concepto de oposición constructiva. Nosotros no queríamos derrocar gobierno. En el periodo neoliberal de estos tres gobiernos hubo mucha protesta, muchos reclamos. Pero nunca estuvo en la agenda del Frente Sandinista derrocar gobierno, destruir el país, dividir el país. Claro, efectivamente se representaba todo un sentir del pueblo frente a las políticas neoliberales, todo un sentir del pueblo para defender sus derechos que habían sido logrados con la revolución. Entonces, precisamente, toda esa experiencia, digamos, esa vocación de paz, esa vocación democrática, esa vocación de estar junto al pueblo, es lo que nos permite después decir, bueno, nosotros necesitamos un país que avance, que esté unido, que esté reconciliado y que esa va a ser una premisa para avanzar. Y también se instalaron unos conceptos como diálogo, alianzas y consenso. El gobierno comenzó a trabajar en una alianza con los productores, los empresarios, los trabajadores, para sacar adelante la economía, para asegurar los derechos sociales del pueblo, los derechos de los trabajadores, los derechos de los productores. Entonces, todo eso se vino trabajando y precisamente esa unidad, ese diálogo y ese consenso permitió unir a los nicaragüenses para sacar adelante la economía, para ir superando la pobreza y para restituir derechos. Derechos sobre todo a la salud, el derecho a la educación, etc. Entonces, se viene dando toda una construcción. Nicaragua comenzó a ser ejemplo en el mundo. Primero de ese modelo de consenso, de ese modelo de unidad, ¿verdad? Rápidamente, como Nicaragua, en medio de un mundo que no crece económicamente o que crece poco, en medio de un mundo muy desigual que vivimos, ¿verdad?, en medio de un mundo muy violento que vivimos, Nicaragua comienza a marcar una tendencia diferente, un desarrollo sostenible, un combate permanente a la pobreza, un avance, a una reducción paulatina de la desigualdad, ¿verdad? Y una sociedad estable en medio de una Centroamérica bien convulsa. Convulsa y que es, digamos, lugar de paz, el narcotráfico, el crimen organizado. Entonces Nicaragua comienza a ser un ejemplo en el mundo. ¿De qué está haciendo Nicaragua? ¿Y para con cuántos recursos? Con pocos recursos para lograr esos indicadores de desarrollo, esos indicadores de bienestar, esos indicadores de estabilidad. Precisamente un gobierno comprometido con el pueblo, un gobierno comprometido uniendo a todos los sectores en función del Plan Nacional de Desarrollo Humano. Entonces, eso es lo que nos permitió crecer. Y entonces, precisamente, como comenzamos a ser un mal ejemplo para el imperio, porque precisamente al imperio no les conviene o no te interesaron en el progreso de los pueblos, solo están pensando en sus intereses de hegemonía, de dominación, junto a aquellos sectores que no quieren a Nicaragua, a los malos nicaragüenses, los vendepatrias, como le decía Sandino, se articula en un plan, digamos, de violencia, de terrorismo, para que pretender derrotar a un gobierno legítimo, pues, porque el presidente fue electo con el 72% de los votos en Nicaragua. Y en ese sentido, entonces, un poquito esa habilidad tan plegadiza de los sectores más radicales de la oposición para exacerbar los resentimientos, exacerbar el odio, invocar precisamente acciones como rebeliones basadas en cultos, es decir, guerras entre hermanos y hermanas.
¿Cómo podemos entender lo que significa eso en cuanto a retrocesos para el pueblo nicaragüense? Porque venimos en una... usted viene mencionando un crecimiento y conquistas sociales, pero venimos, decir, en puntos ascendentes totales, pero de repente todo eso se ve estancado por esa intentona golpista. ¿Qué significa para el contexto nicaragüense? O sea, nosotros tenemos que entender que efectivamente nos avanzamos en la paz, avanzamos en la reconciliación, pero no hemos completado el proceso de reconciliación. Entonces, el enemigo del pueblo nicaragüense, que es el imperio y aquella fuerza de ultraderecha, digamos, aglutinaron un resentimiento de esos sectores que, digamos, que en el pasado pues tuvieron la oportunidad de estar en el poder y no hicieron nada por el pueblo nicaragüense. Entonces, ellos articularon toda una estrategia, o sea, todo el odio, ¿verdad? Es un odio inducido, es un formato de guerra psicológica. O sea, nosotros nos aplicaron, como han aplicado en otros países, un formato de guerra psicológica llena de mentiras, de manipulación, ¿verdad? Y eso entonces impactó en un sector de la población. Y junto a ellos, ¿verdad? Ellos tenían un plan de acción terrorista, ¿verdad? Movieron, financiaron a grupos para generar destrucción, para generar violencia, para matar, ¿verdad? Entonces, es todo un formato construido, ¿verdad? Construido, y ese formato construido implica la manipulación, la inducción para generar odio, para generar confrontación. Precisamente nosotros supimos enfrentar en aquel momento con mucha paciencia, con mucha inteligencia, sabiendo cuál era el formato de guerra psicológica se enfrenta inteligentemente, con mucha paciencia, con promover la paz, promover el amor, promover la reconciliación, promover que somos hermanos nicaragüenses más allá de nuestras diferencias, ¿verdad? Junto a la acción precisa en el momento para desmontar los tranques, para desmontar la violencia. O sea, supimos enfrentar en aquel momento porque el enemigo quería que nosotros, que hubiera un baño de sangre inmenso, ¿verdad? Que no fueran los 200 muertos que lamentablemente se produjeron. Ellos estaban pensando en 10.000, 5.000, 20.000, porque a ellos no les interesa el pueblo, no les interesa la paz. Pero ellos, decía ya hace como 20, como 100 años, un estadounidense, un delegado norteamericano, dice, aquí no Nicaragua, o sea, los Estados Unidos no piensan en el pueblo nicaragüense, Estados Unidos piensa en sus intereses. Entonces Estados Unidos piensa en sus intereses, y el interés es que este país no avance, que los pueblos no avancemos, y entonces se establece ese formato, ¿verdad? Es un formato maquiavélico, destructor, ¿verdad? Total, con métodos, digamos, crueles, que son los métodos que han venido usando, por ejemplo, antes la CIA, con el manual famoso de la CIA, manual de guerra psicológica, todos esos son formatos que ellos construyen para dividir a los pueblos, para confrontar a los pueblos. Y precisamente el reto ahora, frente a esa superación en lo fundamental del golpe, en términos de que hemos superado la violencia, hemos recuperado la paz, hemos ido avanzando poco a poco que el país se estabilice, ¿verdad? Que el país no haya confrontación, precisamente eso es lo que nos va a permitir dar el salto, dar la continuidad que ya estamos dando, ¿verdad? Porque si no hay paz, si no hay tranquilidad, no hay desarrollo. Y precisamente eso lo hemos demostrado nosotros en los últimos 12 años. Y entender también un poquito lo que significan las acciones, el imperialismo, Plan Cóndor, después los planes directos de la CIA, los operativos, América para los americanos. Pareciese una cuestión de retórica lo que de vez en vez se plantea, y pareciese también un proceso como inverosímil en el siglo XXI, ver los hechos de violencia y ver al imperialismo norteamericano tan descarado, y ahí lo podemos ver, por ejemplo, con Venezuela. Y en ese sentido, bueno, también lo pudimos ver con nosotros en la Organización de los Estados Americanos, abiertamente el embajador, el delegado diplomático de los Estados Unidos, avalando todo tipo de barbaridades en contra de nuestro país, que incluso iban contra los principios de la misma organización. Y ahí eso me lleva al contexto internacional, Nicaragua inmersa en ese ámbito, ¿no? Regional. Pero los Estados Unidos también con ese parangón atacando en todos los países de la región latinoamericana. ¿Cómo se inmiscuye Nicaragua en ese contexto y cómo la búsqueda de la paz, la construcción social de Nicaragua se ve y se perfila en el ámbito internacional? Bueno, Nicaragua, digamos, desde los años 80 Nicaragua es un referente por todas las transformaciones y los avances que tuvimos de aquel momento. Nicaragua era un país desconocido a 1979. Tenía pocas relaciones con el mundo, tal vez no llegaba ni al 50% de las naciones que Nicaragua tenía relaciones en aquel momento. Con la revolución,
se ampliaron y diversificaron de manera importante, a tal nivel que casi tenemos relaciones con todo el mundo, pues. Entonces, Nicaragua, el sandinismo, ha sido ejemplo, digamos, de tener relaciones con todo el mundo, de relaciones de amistad, de cooperación, ¿verdad?, por construir un orden internacional justo, por aportar a la paz en el mundo, ¿verdad? Nicaragua, a través del gobierno sandinista, en distintos momentos, ha sido ejemplo. Y precisamente, de nuevo, en esta etapa, en esta nueva etapa, Nicaragua comenzó a tener un prestigio internacional, porque Nicaragua diversificó sus relaciones internacionales. Nosotros comenzamos a diversificar las relaciones económicas y comerciales en el mundo. Nosotros tenemos relaciones con gobiernos de todas las tendencias, porque precisamente a nosotros nos interesa el bienestar del pueblo y nosotros necesitamos estar en paz y en entendimiento, pues, con todas las naciones del mundo. Y precisamente lo hemos demostrado, pues. O sea, tenemos diversas relaciones. Esas relaciones nos han ayudado también a ubicar productos en el exterior, okay, a tener otros mercados en el mundo, que ha ayudado al desarrollo económico de Nicaragua y ha dado a conocer a Nicaragua en sus potencialidades. Nicaragua, incluso hasta el momento del golpe, era uno de los países de mayor atractivo de inversiones en el mundo, ¿verdad? Entonces, precisamente quien le ha dado prestigio a Nicaragua ha sido el gobierno sandinista, porque precisamente nosotros tenemos unas relaciones internacionales que parte de una posición soberana, ¿verdad?, el respeto, de que se respete nuestra soberanía, que se respete nuestra autodeterminación y que podemos tener relaciones de cooperación, de respeto, incluso con los mismos Estados Unidos. Nosotros hemos venido teniendo relaciones de respeto, de cooperación, porque también a los Estados Unidos, Nicaragua le conviene en Centroamérica, porque Nicaragua es el muro de contención del narcotráfico y del crimen organizado. Nicaragua es consecuente con ese tema. Entonces, tenemos que hacer una pausa, pero al volver quisiera que continuáramos hablando de esos aspectos que visibilizan a Nicaragua a nivel internacional, sí, y habláramos del muro de contención contra el narcotráfico y crimen organizado, que también tiene que ver con las incidencias de la paz y esa justicia social a la que se debe en nuestro país. Nosotros tenemos que hacer una pausa, pero ya volvemos. Nicaragua linda, el corazón del cielo late por las victorias. Con nuestro buen gobierno hemos desarrollado diferentes programas especiales para cuidar y proteger la salud de todas las familias nicaragüenses. Casas maternas, todos con vos, amor para los más chiquitos, Operación Milagro, programa oncológico, programa de medicina natural y terapias complementarias, clínicas móviles, programa para personas con necesidades especiales, programa de inmunizaciones y programa de células madres. Todos estos programas especiales continuarán adelante en este año 2019, garantizando la protección de la salud de todos los nicaragüenses. Nicaragua, 40 Revolución, 2019, para nuevas victorias. Sos vos, Nicaragua, mujer, tu voz fuerte y potente, tu espíritu de lucha, incansable, indomable, tu compromiso firme y permanente, con el amor que todo lo cree, con el amor que todo lo puede, con el amor que todo lo vence. Por el azul, blanco y azul, Nicaragua linda, luchas y victorias, fortaleza de mujer. Nicaragua, 40 Revolución,
2019 para nuevas victorias. Muchísimas gracias por continuar en sintonía de Canal Parlamentario. Muchísimas gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento. Nuestro proceso de conversaciones nos ha llevado a entender la defensa de la paz como un bien social y también la justicia social como conquista del pueblo nicaragüense. A partir de ello, pues, hemos conversado y estamos en ese proceso de entendimiento con el compañero Freddy Franco, quien es diputado ante la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Diputado, pues antes de ir a la pausa, usted mencionaba un poquito lo que significa las perspectivas internacionales de Nicaragua a partir, en principio, de una visión soberana y a continuación de una política exterior coherente, es decir, con esos principios de soberanía e independencia, porque ese es otro aspecto. Uno puede entender en el discurso una forma de dirección y en la diplomacia totalmente opuesto, y lo hemos visto a veces en los cancilleres de la OEA, es decir, de repente el presidente sale diciendo una cosa, pero vemos que sus cancilleres o los embajadores o los delegados en la OEA pues salen precisamente vendiendo los intereses de sus mismas naciones. En ese sentido, ¿cómo podemos entender esa coherencia de Nicaragua? Sí, Nicaragua tiene una política exterior de principio. O sea, somos revolucionarios y nosotros somos respetuosos del derecho internacional y nos guiamos por esos principios del derecho internacional. Y somos coherentes precisamente con esos principios, y nuestra política exterior siempre ha sido consecuente. Y precisamente tenemos que actuar en el escenario internacional porque precisamente los enemigos de Nicaragua, los enemigos de la paz del pueblo nicaragüense, también están en una estrategia externa de desacreditar a Nicaragua, de pintar a Nicaragua como que aquí estamos en guerra, convulsionados. Ese todavía es... Nosotros hemos ido a eventos internacionales donde dice, ¿y cómo está Nicaragua? Bueno, está tranquila, hemos recuperado la paz, estamos avanzando en la economía, pero es un formato construido, ¿verdad?, para desacreditar al país, ¿verdad? Y también ellos van a tratar de presionar con sanciones, ¿verdad?, económicas, porque Nicaragua precisamente, porque ha tenido una política exterior recta, un compromiso claro con el desarrollo del país, nosotros tenemos récord de conseguir financiamiento externo, de ejecutar correctamente eso, de que esa cooperación internacional, ese financiamiento internacional, ha permitido combatir la pobreza, avanzar en la infraestructura productiva del país, ¿verdad? Y hay, hay evaluaciones de Nicaragua muy, muy positivas, de que Nicaragua usa correctamente los fondos, que esos fondos tienen impacto, ¿verdad? Y por eso precisamente Nicaragua, con el BCE, con el Banco Mundial, con distintos organismos financieros internacionales, con distintos bancos, en distintas partes del mundo, ¿verdad?, ha conseguido mucho financiamiento para el desarrollo de Nicaragua, para el combate a la pobreza, porque precisamente somos un gobierno serio, un gobierno honesto, un gobierno responsable. Precisamente los Estados Unidos quieren querer afectar esos niveles de cooperación conseguidos por Nicaragua para el desarrollo de Nicaragua. Y esa es parte de la lucha que estamos dando. Y por eso el llamado que se le hace a los grupos golpistas que están en la negociación, de que se pronuncien sobre ese tema, que no se le sancione a Nicaragua, porque Nicaragua primero tiene el derecho a conseguir esos fondos en función del desarrollo del país, y precisamente cualquier afectación a la cooperación afecta a los más pobres, al pueblo trabajador. Entonces estamos en esa lucha también, y efectivamente la alianza que está ahí en la negociación no se ha pronunciado, y ese es un punto de que está establecido en la negociación, ¿verdad? Un acuerdo, precisamente. Un pronunciamiento para que la comunidad internacional no aplique sanciones económicas a Nicaragua, porque Nicaragua, primero, ha venido trabajando honestamente, con mucha rectitud, con mucha eficiencia en el uso de esos fondos, y hay un impacto que todo el mundo lo ve, que todo el mundo lo reconoce. Y precisamente ese planteamiento que usted hace ahora mismo me lleva al siguiente punto, que era ya para ir entendiendo los procesos de entendimiento, de conversaciones y de negociaciones. Efectivamente, se ha establecido como una negociación entre los patriotas nicaragüenses representando al gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional y otra fuerza que desea y anhela el poder político nicaragüense, auspiciado y apoyado con una potencia exterior. ¿Cómo podemos entender esa conversación? En principio entre nicaragüenses, pero obviamente con nicaragüenses que responden a intereses exteriores. ¿Cómo se entiende ese proceso complejo? Ese siempre ha sido la lucha desde que somos nación. Esa ha sido la lucha histórica de los nicaragüenses. O sea,
asentar la soberanía, la independencia y los derechos plenos que tenemos al desarrollo y los derechos de las potencias, en este caso del imperio norteamericano, de que siempre ha pretendido dominar a Nicaragua. Desde mediados del siglo aquí, ya te decía yo, con la intervención filibustera, después con el derrocamiento de Zelaya, ¿verdad? Después con la imposición hasta de un tratado canalero que prácticamente entregaba la soberanía de Nicaragua a los Estados Unidos. Luego ellos nos impusieron la dictadura somocista, después nos impusieron una guerra. A propósito, ahora mismo de estar conversando nosotros en este momento oportuno, y precisamente usted hablando de ese aspecto, la seria necesidad de que se reitere ese llamado a la comunidad internacional por todas las partes que están ahí negociando, para que cesen las sanciones unilaterales y que además laceran los derechos de la soberanía nicaragüense, pero también de la población menos favorecida y que pues precisamente es pues más empobrecida en nuestro país. Claro. Un poquito entender lo precisamente, que precisamente esa posición de ellos de no querer llegar a acuerdos sobre el punto expresa que ellos no están con el pueblo nicaragüense. Históricamente y ahora se demuestra que a ellos no les interesa el pueblo nicaragüense, ellos quieren llegar al poder a cualquier costo para seguir haciendo lo que hicieron antes, ¿verdad? Vendiendo el país, creando más pobreza en el país, creando más desigualdad, quitando derechos al pueblo. Entonces precisamente ahí está el reto. Precisamente históricamente hemos tenido una lucha entre la nación nicaragüense y los intereses del imperio y un grupo vendepatria que siempre se subordina al imperio. Eso sigue reafirmándose ahí. Se sigue reafirmando de que ¿quién quiere la paz? ¿Quién ha tenido el liderazgo para construir la paz en Nicaragua? El sandinismo, el Frente Sandinista. Ayer, hoy y siempre. Y precisamente en la mesa de negociación, ¿quién quiere llegar rápidamente a acuerdos para el bienestar del país? Nosotros. Y le digo, personalmente me pareciese como anecdótico todo esto, pero también me parece increíble que nuestra generación vuelva a ver esto que a lo largo de la historia lo habíamos leído tal vez en los libros, es decir, dos posiciones tan opuestas en principio, pero por esa dualidad que existe en una parte de la... Claro, de la... precisamente están, como Sandino los habló claramente, están los peleles, los vendepatria, los que no quieren al país y los que queremos al país, los patriotas. Precisamente esa lucha de Sandino está vigente, la defensa de la soberanía, la defensa de la paz, la defensa de los derechos del pueblo están vigentes y por eso recordamos a Sandino. Y por eso decimos, Sandino vive, la lucha sigue, porque precisamente esos ideales de justicia social, de soberanía, de derechos del pueblo, fueron forjados a partir de Sandino y nosotros somos continuadores de esos ideales de Sandino, que incluye la lucha por la paz. Y entonces hay que estar claro, como se reafirma en este ejemplo de negociación por la paz, que ¿quiénes somos los que queremos la paz? La inmensa mayoría del pueblo nicaragüense quiere la paz. Y que estamos empujando esa posibilidad de seguir consolidando la paz de Nicaragua, somos los sandinistas, el gobierno de reconciliación y unidad nacional que encabeza el comandante Daniel Ortega. Diputado, a modo de conclusión, ya para ir cerrando nuestro proceso de conversación, algo muy importante, los encuentros con la población y demás organizaciones sociales y gubernamentales que buscan la construcción de la paz en nuestro país. ¿Cuán importante es ese proceso de conversación con el pueblo? Claro. Precisamente la paz se construye desde las comunidades, desde la familia, desde la comunidad, desde los municipios, desde el territorio. Precisamente la ley que aprobamos aquí en la Asamblea Nacional sobre la ley de cultura de diálogo, reconciliación, seguridad, trabajo y paz, precisamente fue consultada ampliamente. Distintos sectores de la población dieron su opinión para hacer esta ley. Tenemos una política de Estado y tenemos una ley que, digamos, incluye todos los componentes para la paz. El diálogo es importante para la paz. Y los promotores fundamentales del diálogo hemos sido los sandinistas, desde el gobierno. Y desde los espacios, precisamente, nosotros hemos empujado el diálogo en la comunidad, en el barrio, en la comarca, precisamente porque sabemos que ese diálogo es importante a nivel de superestructura, pero es más importante desde abajo, porque ahí es donde se da la convivencia humana. Exacto. Y si hay una convivencia humana de respeto, eso va a ayudar a la paz. Y precisamente, entonces el otro componente es el diálogo, la reconciliación. Precisamente tenemos que entendernos que, sobre todo con el golpe, esa fractura de la familia, de la sociedad nicaragüense ha sido fuerte. Entonces necesitamos que esa fractura, superar esa fractura, porque precisamente todos perdemos. Y la confrontación y el odio no nos lleva a ningún lado. La seguridad, precisamente, nosotros hemos venido construyendo un país seguro. Y el país seguro no solo porque tenemos fuerzas del ejército, policías efectivos,
sino también porque la comunidad contribuye a esa seguridad, aporta a la seguridad del país. Y precisamente por eso somos muy efectivos en el enfrentamiento al crimen organizado y narcotráfico. Seguridad, trabajo. Estos elementos son muy importantes para el trabajo. Y entonces nosotros tenemos que pensar en el trabajo en función de las políticas del gobierno que han ayudado a hacer avanzar el empleo en Nicaragua. Okay. Y eso se está desarrollando a través de distintos ministerios. Es importante el papel que fue el MEFCA en este tema del emprendedurismo, la economía social solidaria, creativa, ¿verdad? Entonces, si hay trabajo, si hay empleo, si hay oportunidades económicas, eso contribuye a la paz. Entonces, todos esos componentes conducen a la paz. Y estamos trabajando desde el gobierno, desde las comunidades. Es importante la formación de comisiones de paz. Porque nosotros tenemos que pensar la paz no solo para que no haya violencia, sino para que haya convivencia y para que todos aportemos al desarrollo social de Nicaragua. Diputado, en palabras suyas, yo ya no tengo más preguntas. ¿Cómo podríamos resumir esa búsqueda de la paz y la construcción de la justicia social en Nicaragua? En un minuto. Un anhelo del pueblo nicaragüense ha sido tener paz, construir la paz. Porque precisamente desde que llegaron los españoles aquí, no hemos tenido paz. Fue la revolución que trajo la posibilidad de paz. Y fue la revolución sandinista la que instaló la paz en Nicaragua, sobre todo a partir del 2007, cuando se consolida este esfuerzo de paz y reconciliación en Nicaragua. Y precisamente la paz trae aparejada, es una premisa para el desarrollo. Y ese desarrollo se asegura con paz. Pero precisamente para que esa paz se consolide necesitamos tener justicia social, derechos del pueblo restituidos y asegurados. Muchísimas gracias por su espacio, muchísimas gracias por su tiempo y su acompañamiento. Sin duda alguna, nuevas construcciones de los paradigmas sociales son los que nos ayudan a entender esta redefinición de la paz entendida a partir de la justicia social y las reivindicaciones del pueblo y de los movimientos y de los gremios sociales que en el gobierno y su política se entiende como restitución de derechos. Muchísimas gracias. A la orden. Y a usted que está en su hogar, muchísimas gracias por habernos acompañado en su programa desde el Parlamento. A nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de este programa, le invitamos a que se quede en sintonía del canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Estuvo con ustedes Elmer Marcia y les esperamos en una nueva edición.